Buenas, 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 buenas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hoy va a ser un stream rapidín, rapidín, porque se me parte la capocha. Pero bueno, tenemos que cumplir, tenemos que cumplir con este desafío. Así que acá estamos. Vamos a preparar todo para ver si se ve bien. Medio tarde, pero bueno, aquí estamos cumpliendo. Vamos a hacer esto muy rapidito. Ya tengo más o menos una idea de lo que voy a hacer. La palabra de hoy es Nest. Crush X. Vamos a tachar la palabra de ayer que fue Match. Ya está cumplida. Vamos con la de hoy que es Nest. Nest es nido. Así que voy a hacer un nido. Básicamente. Vamos a poner gris, que siempre me inspira más para trabajar. Vamos a hacer un nido. Epa, en 50, que te hace el atrevido. Que no sea el atrevido. Vamos a hacer un nido. Vamos a hacer todo enmarañado. Tuki 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 tuki. Donde va a haber, ya pensé yo, unas ramitas acá que lo sostienen, supongo yo. Pero acá adentro va a haber tres huevos, que serían como así. Uno acá más en el medio, más así. Y uno acá bien ahí. Hola Axel, ¿todo bien? Hola Jackie, hola mi amor, hola Nelu. ¿Todo bien? Bueno, estos tres huevos de la palabra Nest de hoy, nos van a salir unas ramitas ahí, qué sé yo. Lo que va a salir es un rinoceronte. Como ese capítulo de Los Simpsons. Que creo que salía. No sé si era que nacía de un huevo un tigre o una cosa así. Como que era. ¿Qué es lo que acabas de ver, Lisa? Como que así es la realidad. Así que bueno, vamos a hacer como tres estadios de los huevos. Uno como que está quebradito. Uno que ya está un poquito más abierto. Como que ya se asoma algo. Como que acaba de salir un cuernito, por ejemplo. Ponele. Y este ya va a estar roto del todo. Va a estar quebradito ahí, ahí. Las cascaritas acá al costadito. Este le va a colgar una cáscara ahí. Y acá adentro va a salir entonces un rinoceronte que lo vamos a dibujar. Como medio queriendo nacer. Queriendo salir. Una refe por aquí. Mucho dolor de cabeza hoy porque fuimos a al Festival Marea. Este que está acá en. Se hizo acá en Mar del Plata. Que estuvo re bueno. Con unos amigos. Y la pasamos re bien. Pero bueno, música fuerte. Yo soy medio viejo, ¿viste? Yo soy un viejito. Bueno, tiene como un coso acá el rinoceronte. Vamos a hacérselo. Ah, y después la cabeza como que cae para abajo. Así como una cosa. Orejita ahí. Estamos viejísimos, sí, estamos re bien. Ya no damos más. Así que nada, ahí vine con la idea de dibujar esto. Ya medio planteada. Ya sabiendo qué palabra era hoy. No va a estar proporcionalmente bien esto ni en pedo, pero bueno, vamos a hacerlo ahí. Vamos a correrlo un poco ahí esto.
No entiendo nada de lo que estoy haciendo acá, ¿eh? Creo que ahí más o menos se entiende. Bueno, acá un cuernito. De acá va a tener otro más grande. ¿Cómo hizo para salir esto de ahí adentro? No sabemos. Pero nadie lo sabe en la vida real. Es como que hace así la forma del reino. Ahí está. Esta es la parte de lápiz, como siempre. Así me permito borrar y todo. Después ya entra la policía de Linktober, que soy yo mismo también. Y me prohíbo borrar cuando uso tinta. Una vez que estoy entintando, la entintada es final. Un remedio, tuki, tuki, tuki. Quizás este cuerno es muy grande, pero bueno, no importa. Arruguitas. Tiene como unos cositos el rino. Y ahí se tiene que ver así. Y las patas. Nada, tienen las patitas ahí. Y son como tres cosas. Ahí está. A ver cómo se ve. ¿Se ve creíble? No. Pollito. Sí, te echo mierda. Hola, Rochi, ¿cómo andas? ¿Todo bien vos? Unas ramitas, hay unas hojitas, vamos a dibujar. Esto está hecho de hojitas también. Un nido gigante. Texturas de árbol. ¿Cómo te fue el laburo, Rochi? No llegué a escuchar de qué estabas laburando al final. Ya me lo dijiste, perdón, pero estoy con la cabeza en cualquier lado hoy. Bueno, yo creo que ya vamos a hacer unas ramitas más ahí, como que salgan algunas de abajo también, unas cositas ahí. Y yo creo que por hoy lo voy a cerrar. Me gusta esto que me copié de un amigo, que es hacer como un recuadrito falso, un falso recuadrito. Que no hace nada, en realidad es como más, es puramente decorativo. Y como que encierra la imagen en algo ahí. Que me gusta cómo queda. Me gusta que sobresalga la imagen también ahí. Y nada, creo que ya estaría. Puedo llegar a hacer una rama que se desprenda de acá. Se pierda hacia ahí adentro. Una rama que se dobla ahí y esto va por acá arriba, ahí. Como para darle un poco de algo. Ahí. Y acá abajo puede llegar a salir desde acá. No del mismo lado. Una ramita ahí, una hojita que se asome ahí. Acá también, un tallito. Una imperfección en la rama, ahí. Acá también, otra imperfección. Acá otro tallito. Tallito va, tallito viene. ¿Por qué sin cámara? Por dos. Porque estoy con mucho dolor de cabeza. Y no llegaba a poner la tela verde para fondo. Entonces, esto de no tener este stream sin cámara me permite poder activar el stream más rápido y no tener que andar básicamente poniendo cámara.
Entonces, por hoy es sin cámara, lamentablemente. Pero mañana, en el stream de mañana, prometo volver a activar la cámara. Bueno, vamos a entintar, ya está, se acabó la joda. Vamos a entintar. Estamos a escasos minutos de que termine el día y empiece el nuevo día. Y vamos, para poder cumplir con el Inktober, con la ley del Inktober. Ahí, vamos a hacer unas texturitas al huevo. Estaba quebradito, dijimos. Y nada más. Huevo siguiente. También unas texturitas. Y acá ya un poquito más rasgadito. Y acá asoma un pequeño cuernito. Que no es la factura. Ahí. Y acá vamos a cruzar algunas ramas. Uy, me la mandé. Bueno, cosas que pueden pasar. Tendría que ver. Tendría que ver un poco, mirar un poco cómo sería. Ah, acá tengo una buena. Esto es chamuyo puro lo que voy a hacer ahora, ¿eh? Vamos a hacer ahí, esto tendría que tener ahí como una jorobita que tiene ahí el Tuki. Vamos a mirar una refe de Rhino, que yo iba a ser un elefante en realidad, pero después lo terminé cambiando. Vamos con esto y como la orejita ahí. Turuki, ahí un cuernito pequeñito y un cuernote al lado que corta la silueta de la cara ahí, tiene como la nariz ahí. Ahí una cosita ahí y arruguita, arruguita. Acá como que tiene una arruguita para la pata, sale pata. Uña, no sé si tiene uñas, pezuñas tiene, sí. Quebramos ahí, tuki tuki. Vamos a hacer unas refes de coso teñidito. Acá para tirar el chamuyo maestro voy a hacer así como unas ramas sueltas. Y ahora voy a hacer otras ramas así. Unas ramas así, unas ramas así. Y ahora vamos a tratar de como mandarle unos chamullos de enriedo acá. Que solo yo me voy a entender. Pero que de acá salga un palito. Que de acá salga otro palito. Acá va a salir una rama así, con una hojita. Acá va a salir otra ramita, con un cosito. Acá va a salir otra hojita. Acá va a ser así como un firulete, una hojita más. Rama. Muchas ramas. Y acá va a estar la corteza del árbol que sostiene esto. Estas ramas que sobresalen son importantes porque le dan como cierta. Rompen un poco la estructura de esto. Y acá viene la rama madre
que sostiene todo esto, este nido. Ahí. Una ramita ahí, un pequeño cosito, un tallito. Está ahí, tallito ahí atrás. Esto sería como así, vendría ahí. Esto vamos a hacerlo por acá atrás. Esto va a venir por ahí. Ramita, sruki sruki. Ramita, 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 truqui, textura de rama. Vamos con la textura de rama. La textura de árbol ahí. Ya vamos a hacer esta marca abajo. Vamos a bordear ahí. Ahí. Hola, ahora sí, jaja, no tengo internet en la compu. Ah. Solucionado, ya está. Omaewa. Yo espero que pueda lograr el efecto nido. Todo este quilombo. Mira, lo que voy a hacer es mandarle rayas ahí, ramas. Ramas van, ramas vienen, cruzar líneas. Y ahora después lo voy a hacer creíble. Yo les voy a mostrar un truquito. No se entiende una goma, pero no importa, no se preocupen. Parece un nido, más o menos. Todas las ramas tienen un grosor, así que hacemos así. Cruzamos, cruzamos, cruzamos. Cruzamos, cruzamos, cruzamos por todos lados. Y ahí ya estaría el entintado. Le vamos a borrar esto para ver qué me falta entintar realmente. Ahí, ahí, ahí. Seguimos con... Esta es una rama, esta es una rama de árbol, así que vamos a cruzarle ahí unas líneas. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Que acá traspasen, ahí. Acá traspasen también. Ahí, acá traspasen, ahí. Estoy hablando solo como los locos, pero yo soy así. La sombra. Acá también vamos a empezar a tirar unas sombras. Vamos a hacer así una sombra ahí. Esto va a proyectar una sombra ahí. Esto va a proyectar una sombra ahí. Esto va a proyectar una sombra ahí. Y en cuanto acá al nido, lo que hago es muy estratégicamente pintar zonas de cruces de ramas de negro. Entonces va a parecer que lo que pasa es que ya están, se están haciendo sombra entre ellas mismas y por eso no se ve. Qué trucazo, ¿no? El trucazo. Jackie, ¿cómo te fue en tu cita de hoy? No te pregunté al final. Terminar acá, ahí, 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 ahí. Daisy, si quiere comer mis empanadas. No. No le permitas.
Mételas antes. Más linda la DC. Ya acá estoy haciendo cualquier mamarracho. Yo, si tuviera más tiempo, las pensaría estas. A estas sombras, pero bueno. No quiero terminar rápido hoy. Acá, importante, ¿ves? Yo quiero que se destaque la pata, así que vamos a hacer más sombra acá. No sé si parece un nido de lejos. Más o menos. Lo que sí tengo que hacer es esto, que se noten bien los cortes de las líneas, las formas más que nada. Como que tiene que hacer formas medio realistas. O sea, si lo vas a cortar, cortalo bien, digo, ¿no? Básicamente. Esas acá se están cruzando, están medio fantasma. ¿Entiende algo de lo que estoy haciendo? Yo creo que sí. Empezamos a salir. Ah, qué bueno. ¿Y cómo te llevas? ¿Empezamos a salir ahora? ¿O hace cuánto? ¿Estás contenta? Yo creo que estos deberían estar negros porque ya no se ven por la distancia, ¿no? Y este también. Ahí. Yo creo que más o menos se entiende. Y voy a tratar de hacer. Me voy a sentir muy tranquila, no estoy wow feliz, pero me siento cómoda. Bueno. Son tus primeras relaciones también igual. Lo importante es que vos estés bien. A ver cómo se ve esa sombra. Sí, está bien, queda bien. Ah, mira, acá me acabo de dar cuenta un detalle. Yo sabía, sentía que había algo raro acá y no entendía qué era, y es esto, que justo está tocando esto con esto. Voy a tratar de acomodarlo un poco con la lapicera blanca. Dándole un grosor al huevo ahí de última. O para despegarlo un poco. Y a este huevo le voy a dar sombra de este lado para no. Uy. Y acá lo que voy a hacer es proyectar una sombra adentro del huevo. Ahí. Así como voy a hacer con esto. Y acá voy a tratar de texturizar un poquito. Ah, empezaba a salir hoy. Ah, ahora leí mejor. Bueno, me alegro, Jackie. Ahí vamos a texturizar un poquito el cuernito. Vamos a texturizar un poquito todo esto. Tiene mucha textura el Reno. Acá vamos a hacer ahí como un pequeño musculín ahí. Y acá tiene como unas marcas.
Bueno, y ahí estaría, me parece. Ya no lo voy a tocar más. Creo que podría hacerle fondo negro. Quizás despegaría un poco el dibujo, pero... A ver, cuando le saque el gris, porque cambia mucho cuando le sacas el gris. Sí. Creo que le voy a hacer lo del fondo negro. Ahí. Se lo vamos a hacer rápidamente. Total es gratis. Mira qué buena pintada, che. Rapidísimo. Lástima estos bordes que quedan ahí. Cuando ya pintaste algo, le deja como unos bordecitos. Yo soy un tonto a pedal. Ya sé qué tengo que hacer. Tengo que hacer en otra capa. Ahí va, ¿ves? Ahora sí. Ya no es eso. Ahí va, marcamos esto ahí. Sí, queda bueno, mira. Me gusta, me gusta. Le da como un efecto que me agrada. Después le mando unas estrellitas, que siempre hago yo el mismo recurso. Aparte, para despegar un poco el rino este. Las ramas se van, lo lamento tanto. Y ahí está, ahí quedaría. Ya no lo toco más. Quizás un poquito más. Vamos, quiero mejorar esta rama. Y acá esta hojita. Entiendo un poco mejor. Y acá quizás mejoró un poco la forma esta. Con la lapicera blanca estoy haciendo todo. Cualquiera mandé, ¿no? Dibujando este rinoceronte saliendo de un huevo. Ya está, listo, hermoso. Y este es el Inktober de hoy. Vamos a escribir las palabras. Ah, vamos a firmarlo. Que siempre me olvido. O ahora siempre me acuerdo, por suerte. Y vamos a agregar entonces la palabra mágica. Y vamos a poner entonces, esto es Inktober. Inktober 9, y la palabra de hoy es Nest, como Néstor, pero ah,
Qué más tonto. Nest. Una belleza. Vamos a acomodarlo, a centrarlo un poco con el dibujo. Ahora acomodo todo. Pillow News. Pixel 1500 por 1500 a 300 en RGB. Hacemos una selección. Y esto me lo llevo. Está raro porque está centrado, pero a la vez, o sea, ahí está. Ahí estaría centrado. Pero está falsamente centrado porque lo que vamos a centrar es el cuadrado. No, no me gusta. Ahí. Creo que debería estar ahí. File, save for web. Sí, es ahí. Inktober 9. Eso por un lado. Y este que ya está así, ahora lo vamos a acomodar un poco esto. Creo que ahí estaría centrado. Open Resen, Sketchbook, que es el que uso para los... Tsurugi. Me lo llevo aquí. Creo que lo voy a dejar ahí. Ahí. Y le save, a ver cómo queda. Le podría hacer unas estrellitas, pero no estoy seguro. Sí, yo creo que está bien. Save for web. Inktober. Acá el 9. Y listo. Vamos a guardar el archivito. Y ahí les comparto cómo quedó. Quedó así. Ahí. Así quedó el dibujito terminado. Y me voy ya a la cama porque no doy más. Gracias a todos por el aguante. Y nos vemos en el stream de mañana. Muchas gracias. Chau, chau.